Pensando en cómo introducir este tema, leía yo el discurso que el presidente de la American Physical Society, el primer presidente, hacía a la Sociedad Americana de Física el año 1899. En él mostraba su impotencia frente al dolor de sus seres queridos y frente a un médico que le decía que no podía hacer otra cosa que certificar la muerte. Y él se preguntaba, ¿pero cómo es posible que no haya remedio para este virus, para este microbio? ¿Cómo es posible que este señor solo me pueda decir que no puede hacer nada para aliviar el sufrimiento de mi querida hija, de mi querida esposa? El discurso es especialmente conmovedor porque él estaba gravemente enfermo de diabetes y murió un año y medio después. El remedio por insulina creo que se descubre unos 20 años después. ¿Por qué, pues, no puede hacer nada? Y Rowell se contesta a sí mismo y dice, la respuesta es la ignorancia, la ausencia de conocimiento. El remedio es todavía desconocido. Y él sigue. El problema no es de la medicina, porque el cuerpo humano es física y química también, y las otras ciencias deben progresar en armonía. ¿Podemos esperar que al final del siglo XX personas como yo no tengan que sufrir lo que yo estoy sufriendo? Y la respuesta es exactamente sí, y es lo que ha ocurrido el siglo XX. El siglo XX es el triunfo de la ciencia y de la tecnología y su aplicación para limitar la dependencia del hombre con la naturaleza y para hacer que la vida sea más larga, menos dolorosa, en definitiva, más humana. Y esto ha sido logrado por científicos y tecnólogos motivados por su pasión por conocer, teniendo libertad para formular las preguntas adecuadas y la forma de contestarlas. Este triunfo de la ciencia y de la tecnología no ha sido acompañado por el triunfo de la solidaridad humana. El siglo XX es el siglo del fracaso de la solidaridad humana y la mitad de la población mundial vive desapegada y despegada, desconectada totalmente de lo que hoy vamos a tratar aquí. Ahora bien, aunque hoy me centraré en su aspecto utilitario, la ciencia es mucho más que sus aplicaciones prácticas. Es una aventura intelectual, una aventura humana que en este siglo y sobre todo en los últimos años ha cambiado la percepción del mundo en que vivimos y de nosotros mismos. En mi opinión, sin despreciar otras contribuciones señeras, el edificio conceptual de la ciencia moderna es la obra cultural colectiva más importante de la humanidad. Hemos aprendido que el tiempo y el espacio surgen en una gran explosión hace unos 13.700 millones de años, que vivimos en un planeta en los arrabales de una galaxia, como veremos luego. Sin embargo, la luz que tarda en ir un segundo a la Luna tarda 8 minutos en ir al Sol, tardaría 100.000 años en cruzar nuestra galaxia, como las que hay cientos de miles de millones. Incidentalmente, algo parecido al número de neuronas en nuestro cerebro, lo cual nos hace darnos cuenta de la poca cosa que somos en el cosmos. La grandeza del hombre es ser consciente de esta insignificancia.